Sí, ustedes saben que el plazo vence el 15, el lunes 15. Entonces, la jefa de la oficina electoral nos planteó de tener un horario especial durante el fin de semana y extender el horario del día lunes 15, por lo cual así se resolvió y va a estar abierta para trámites de obtención de partida de nacimiento. La oficina de registro civil va a estar abierta el sábado y domingo de 9 a 13. Y el lunes comienza a las 10 de la mañana hasta el horario del cierre a las 18 horas para obtener el certificado de nacimiento que es básico para poder obtener la credencial e inscribirse en el registro. Ahí está. Y por supuesto también agradecer la buena disposición del personal de la Intendencia para desarrollar esta actividad. No, y mirá, inmediatamente que hablé con el jefe de la oficina estuvieron dispuestos y los turnos armados, así que rápidamente se instrumentó y bueno, es una contribución básica porque fíjate que si no se obtiene la partida de nacimiento no se puede continuar con el trámite, entonces somos un eslabón clave en la obtención de la credencial por primera vez para esos jóvenes. Y como siempre, la mayoría de las personas dejando para el último momento realizar el trámite. Creo que está en nuestra idiosincrasia, ¿no?, de hacer el trámite a último momento, y creo que el lunes va a ser un día de un número importante de inscripciones en la Junta Electoral. Doctor, cambiando de tema, próximamente se va a estar informando sobre las inauguraciones del próximo viernes, pero está bueno adelantar todo lo que tiene que ver a una jornada importante, tomando en cuenta que se está inaugurando el Centro contra las Adicciones y a su vez el Teatro Escayola. Indudablemente, digo, el Centro de Adicciones es un hito en hacer algo, porque vamos a no engañarnos que vamos a solucionar el tema de consumo problemático de drogas con la instalación de este centro, que va a tener una capacidad limitada de atención a personas en esas condiciones, pero es un primer paso. Sumado a eso, un centro diurno que va a funcionar en el hogar Panadal, que se está instrumentando como forma de complementar la actividad del centro y poder contener a este número importante de personas que estén pasando por esta situación. También va a permitir que atendamos, por ejemplo, de otra manera la problemática que surja dentro del funcionariado de la Intendencia, más allá de la población en general. El otro hito importante es la inauguración del Teatro Escayola, que va a tener lugar en horarios de la tarde. No está fijado todavía el horario porque hay que coordinar, vamos a contar para estas inauguraciones con la presencia del Presidente de la República, por lo cual hay que coordinar los horarios, pero se va a hacer una inauguración en la parte exterior del teatro, la parte formal y transcurrido, creo que son 2 horas determinado el acto de inauguración, va a tener lugar una gala donde se va a mostrar el teatro en su plenitud. Además del Presidente de la República, llegarán diferentes autoridades y muchos ministros. Sí, se está terminando la lista de invitados, pero sí, las autoridades nacionales, sobre todo los ministerios que participaron en el diseño, en el proyecto, que contribuyeron de diferentes maneras a que esto fuera una concreción, indudablemente tiene que tener un lugar destacado en las invitaciones para ese día. Doctor, para finalizar, te consulto sobre lo que son las remodelaciones aquí y también los trabajos de mantenimiento en la Intendencia. ¿Ya culminaron los mismos? ¿Prosiguen? ¿Cómo viene el tema? Mirá, se culminó el mantenimiento de la claraboya, hubo que modificar la estructura, alivianar la estructura, se cambiaron los vidrios por otro material sintético, y bueno, ahora estamos terminando la remodelación de problemas de circulación de pluviales en un sector del hall. Ya están culminadas la obra, pero estamos con la dificultad de que solo un proveedor fabrica la baldosa, que es desde la época de la construcción, o sea que desde 1900 y muy poquito la baldosa, entonces tenemos que ver a nivel artesanal de reconstruir las baldosas porque nos faltan más de 20 metros de piso para culminar la remodelación del hall central de la Intendencia.